Todas las personas que conocen a Phantom Lord opinan que es el puto amo. Es decir, yo pensaba esto hasta hace tan solo 2 días, ya que ha ocurrido algo que ha hecho que esta persona se caiga literalmente al pozo. Literalmente me ha defraudado. Realmente yo no me explicaba lo que realmente sucedía, simplemente miraba, era un espectador más y flipaba en tuberías con las reacciones, con los gritos, con las apuestas increíbles que hacía este chico. Contratos realmente épicos, un derroche increíble. Y ahora encaja todo, ahora tiene todo sentido. Y os preguntaréis, pero Show, ¿de qué hablas? Rebobinemos 2 días atrás. Resulta que un famoso comentarista pone a disposición del público información relevante sobre Phantom Lord. Una información que te deja con la boca abierta. Y como es obvio, yo siempre doy el beneficio de la duda. Pero después de contrastar toda esta información y ver lo que hay detrás de todo esto, lamento decir que no me cabe la menor duda de que Phantom Lord es un estafador. Un estafador que ha robado miles y miles de dólares, como Syndicate y como Team Arty. Os voy a contar la historia desde un principio. Hace 2 días, Richard Lewis, un comentarista profesional de Counter-Strike, expone en un vídeo algo realmente increíble. Él comenta que hace un tiempo un hacker se puso en contacto con él y le facilitó unas capturas, ¿vale? Unas capturas de Skype, de un historial de Skype de una persona bastante relevante, el dueño de CSGO Soufflé. Al parecer este hacker iba buscando vulnerabilidades de la página web CSGO Soufflé. Después de un tiempo intentando hackear la página y poder llevarse algo a la boca, encontró una vulnerabilidad y era datos relevantes sobre el Skype del dueño de CSGO Soufflé. Y como es obvio, este hacker pues era muy curioso, pues cómo no, vamos a ver lo que habla Phantom Lord con el dueño de CSGO Soufflé. Y encontró algo que ni él mismo podía creer. En pocas palabras, todos los skins que tenía Phantom Lord y que apostaba sin ningún miedo y sin ningún temor, resulta que no eran de él, eran de CSGO Soufflé. Con razón no era extraño verlo apostar miles de dólares, de esta manera podía vaciar los bolsillos de todas las personas que jugaran. Pero esto no es todo, porque resulta que más adelante, resulta que amañaban directamente los jackpot. Es decir, el dueño de la página le facilitaba el porcentaje exacto que tenía que apostar o la cantidad que tenía que apostar. De este modo, Phantom Lord ganaba apostando muy poquito y luego estas ganancias se dividían entre el dueño de la página y Phantom Lord. Podemos ver cómo en las conversaciones se hablaba de mucho dinero, se hablaba de cómo Phantom Lord le ingresaba dinero al dueño de la página y el dueño de la página le facilitaba skins para que este pudiese apostar y tener ventaja con respecto al resto. Bueno, en las conversaciones se ven hasta números de cuenta e información del chico francés dueño de la página, que bueno, deja al descubierto de que toda esta información es realmente verídica, y si contrastamos las pedidas de skins y cuando Phantom Lord ganaba, e incluso hay varios comentarios que dicen al dueño de la página, oye, borra de mi historial esta información, cuando él ganaba, Que es muy sospechoso, y a ver si me haces el favor de borrarlo, por favor. Total, que esto es realmente increíble.
Le doy bastante veracidad a toda esta información. Hace muy poquito Richard se puso en contacto con Phantom Lord y le pidió explicaciones sobre esto. No quiso dar la cara, le dio la oportunidad de explicarse, de poder ese. Y lo que hizo Phantom Lord básicamente fue decir que dejaba Counter-Strike y las apuestas, el gambling, y que se volvía a LOL. Tengo que admitir que esto es una tragedia para muchas personas que admirábamos a Phantom Lord. Hay que decir que ha hecho cosas realmente increíbles. Y es normal, cuando dispones de tanto dinero, ¿por qué no hacer 1000 contratos de Dragones Lore? Opening de no sé cuántas miles de cajas Cobblestone. Total, si le sobraba el dinero. Bueno, si vamos a su Twitter podemos ver a miles de personas preguntando, otras pidiendo que le devuelva su dinero, ya que hay muchas personas afectadas por esto, han perdido miles y miles de euros. Seguramente muchos de vosotros habéis perdido muchísimo dinero en Soufflé. Y bueno, la página está cerrada, Phantom Lord se esconde en Snapchat. En fin, chicos, esto es realmente increíble. A mí me ha dolido muchísimo. Lo de Syndicate y lo de Team Martin no me dio tan de lleno, aunque estafaron muchísimas personas con su página, pero como no soy fan de youtuber de Call of Duty, pues me pasó un poco como rozado. Pero el tema de Phantom Lord, tengo que admitir que me ha dolido. Y bueno, chicos, a día de hoy realmente creo que Valve ha hecho genial cortando por lo sano, ya que muchas personas han sido estafadas, se han lucrado ilícitamente a costa de nosotros. Es cierto que hay muchas páginas que nos han hecho ganar mucho dinero, ya sea porque hemos upgradeado skin, hemos metido skin Roñal, hemos sacado skin buenos, hemos sacado case cuando las hemos necesitado. Sé de muchos suscriptores que han glitcheado CSGO doble y se han llevado bastante dinero, les ha dado el skin y le ha guardado los puntos. En fin, una larga historia de historias que algunas son positivas y otras negativas, porque sé que muchos de vosotros habéis perdido dinero. Otra cosa que cabe destacar de lo que comenta Richard Lewis es que deja la duda sobre una página muy conocida, CSGO Guild. En las capturas aparecen los dueños y son miembros de FaZe. Y como es bien sabido, estas personas son bastante seguidas en YouTube y por raro que parezca, estas personas siempre ganaban. Las personas afines a FaZe ganaban de una forma muy extraña. En fin, chicos, quién sabe, ¿amañarían en CSGO Guild? ¿Es un engaño? Nunca lo sabremos, o es posible que más adelante salgan pruebas que indiquen que CSGO Guild en algunos duelos, pues por así decirlo, elegían quién era el ganador. Pero esto nunca lo sabremos. Bueno, chicos, os dejo toda la información en la descripción. Me gustaría que me comentarais vuestra opinión respecto al tema, si pensáis que va a salir más mierda sobre esto. En fin, chicos, ya sabéis dónde nos vemos. En el próximo vídeo.